Ah, bueno, pues ya llegamos a lo mejor que puede haber en una fiesta, que es pues el pipirín. No sé qué está preparando por allá. ¿A quién? ¿A ella? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Diana. Muchas gracias. Diana, pero no es la que está con el arco, ¿verdad? No, 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 dije, yo creo que se vino para acá porque está lloviendo. Oiga, Dianita, ¿qué está preparando? Estamos preparando un ceviche de pescado y vamos a preparar un aguachile con camarón. A ver, qué bien. A ver, ella también habla, ¿verdad? ¿O está enojada? Claro, es mi hermana. ¿Su hermana, usted cómo se llama? Brenda. Brenda Mireya. Brenda Mireya. Oiga, qué bien le rebana ahí a usted el camarón. ¿Por qué se limpian? Dígales a la gente. Mire, esta tripita, esto es, pues ahora sí, como dicen, obviamente caquita, que muchas veces los camarones traen, algunos no traen, pero pues hay que limpiarlos. Y esta es la tripita que se le quita. Es que los pescaron antes de ir al baño, por eso. Ándele. Sí, he oído yo que los camarones, sí. Mire, por ejemplo, hay muchos que tienen, otros no, mire, este no le salió nada, entonces ahorita lo estamos abriendo, ahora sí que para hacerlos rendir, ¿no? Ándele, no, pues yo las felicito porque no hay nada tan bonito en una fiesta que es la papa, el pipirín, y acá tenemos a otra chef de este lado, a ver... Loreta, a ver si sabes utilizar los implementos para la cocina, porque pues me dieron el chisme de que tú eres la novia, la que se casó. ¡Ah, no! ¡Uy, ya la regué entonces! Yo sí me casé, pero hace 15 años. No, entonces, ¿dónde está la novia? No ha llegado. No me digas que ya se fue de luna de miel y nos dejó. No, yo soy la cuñada de la novia. Ay, perdón, hombre. Oye, ¿qué estás preparando tú? Le estoy ayudando aquí a lo que es picar el tomatito. Ya piqué pepino, ya rayé zanahoria. ¿Se ve? Para echárselo al cevichito y que quede bien rico. Ándele, y acá también la repetición del tomate. Sí, para que sea rápido. Sí, pues es que lleva mucho tomate. ¿Unos cuantos quedan ahí un poquito? Desvelados y cruditos. Sí, ya andamos ya para terminar rápido. Uy, pues qué padre. De este lado vamos, con permiso. Vamos a ver qué están haciendo de este lado. Vamos a ver qué está preparando el chef de este lado. Señor, ¿qué está preparando usted? Estamos preparando unos frijoles refritos. Unos frijoles refritos para hacer un asado de puerco estilo Linares. Estilo Linares. Porque mi familia es de Linares. Eso. Y para la familia de la panadería Linares, ¿verdad? Estamos haciendo ahorita la carnita de puerco ahí. Ahorita le vamos a agregar el chile, que lleva 7 chiles diferentes. El aguacate, especias, frijoles refritos con totopos y un arroz blanco que prepara mi madre. Es lo que estamos haciendo ahorita. Y estamos ahorita haciendo aquí, estamos dorando la carne, ¿verdad? Estamos ahorita aquí dorando la carne, que saque su jugo. ¡Ah, de este lado! Exactamente, en una cazuela de barro, en una cazuelita de barro, con leña de mezquite. Toda esta carne tiene que sacar todo su jugo, que el asado de puerco tradicional de aquí de Linares no lleva nada de agua. Nada de agua. Es pura carne de puerco doradita y con su chilito. Ustedes lo van a probar. No más lo que suelta la carne. Exactamente. La grasita que suelta su carne es lo que va a llevar. No, es que yo me quedé allá con los frijoles porque he oído yo los frijoles con veneno. Ah, ok, son aparte, son diferentes. Son diferentes. ¿Tú sabes cómo se preparan? Sí, así es. Sí, así es. ¿Y qué veneno les echas? Le echan picante. Es el veneno, el picante. Porque le ponen chile habanero y aparte lo bañan con queso
y se ven diferentes, el veneno viene siendo el picante. Y es con totopos o con unos taquitos dorados. Y hay otros frijoles que se llaman frijoles huérfanos. Los que no tienen madre. Que no tienen madre. Exactamente. Bien sabrosos. Exactamente. Esos se cocen, es como prácticamente los frijoles cocidos, pero se les avienta costillita de puerco y se cocen y se les avienta chile serrano y cebollita. Comen unos frijoles con carnita y con el chile serrano. Oye, pues que, a ver cuándo me doy una vuelta para allá para Linares. Pues ahorita estamos a fecha. Ya viene la nuez, ya viene el cilantro, la naranja. ¿Sabes quién me ha invitado mucho para allá? Lupe Salazar, no conozco mucho. Bueno, es un músico muy famoso de allá de Linares. Mi familia son de ahí de La Concha, ahí en Linares. Mi tío, mi mamá, son conocidos de Lupe Tijerina, de Homero, mi abuela ya estuvieron allá en La Concha. Son gente de allá, mi familia. Y aquí con los amigos que estamos de Peña Linares, imagínense cómo contactamos. A mí el que me invita es Lupe, el de Hechicero en Linares. De los hechiceros del Los corceles también. Ok, sí. Es que andan para ir para abajo. Sí, así es. Oye, pues me da mucho gusto y te felicito por esta profesión tan, tan bonita. Sí, ahorita a los frijolitos todavía le faltan los frijolitos. Ahorita le voy a dar un toque todavía más diferente a los frijolitos, un toque que lleva diferente. Ustedes van a ver el asado y lo van a ver igual que Linares. Y este niño... Es mi hijo. Ay, y le estás enseñando ya, todo. Va viendo. ¿Qué sabes hacer, mijo? Pues ahí hago. No, se me hace que se te quema el agua. No. Muchas cosas que hago no le agrego agua. Eso. Ya va aprendiendo a cocinar. ¿Cuántos años tienes? Mucho viendo 10. En cortar, primeramente, para hacer una comida, hay que primeramente preparar la comida, cortarla. Ya sobre eso, ya viene lo demás. Pues qué padre, te felicito a ti y a tu hijo. Y pues aquí estamos aprendiendo cada día cosas nuevas. Un saludo para todos Linares. Y no le cambio, ahorita regresamos. Ok. Ahorita un reto más, vamos a una toma.